Bueno, a todas, buen día, buenas tardes, buenas noches, cual sea el momento del día que esto acontezca. Mi nombre es Ingrid Sverdlik, soy de Argentina, docente e investigadora de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, y en este momento además ocupo el cargo de directora de provincial de evaluación e investigación en el Ministerio de Educación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Entiendo que esta situación es inédita por lo que nos provoca en el día a día a todos, a todas, por la incertidumbre de no saber a qué mundo volveremos. Sin duda que será un mundo más pobre, donde habrá que poner muchos esfuerzos para atender a la gente más vulnerable que va a ser. Está siendo la que más sufre y será la que estará en peores condiciones para levantarse cuando esto se vaya normalizando de alguna manera. Esperemos en todo caso que el mundo al que volvamos sea más solidario, que no se acreciente el individualismo del sálvese quien pueda, sino que podamos aprovechar la circunstancia para construir un mundo mejor, o por lo menos tomar cierta conciencia. Habrá una variedad de voces que tocarán diferentes asuntos que nos preocupan a las educadoras, a los educadores en estos videos. Por lo tanto, los minutos que tengo aquí, me gustaría utilizarlos para referirme a lo que, desde mi punto de vista, esta cuarentena ha profundizado. Y también cuáles son los desafíos que tenemos para regresar al aula. Quiero decir que pienso que la cuarentena ha puesto en evidencia y ha profundizado problemas de al menos las siguientes cuestiones. Uno, diría yo, la desigualdad en la educación. Hablar de desigualdad en educación es algo que venimos hace rato muchos y muchas educadoras denunciando de alguna manera y preocupados por la desigualdad. Y hoy la referencia clara, lo que pone en evidencia la cuarentena, es el acceso a la tecnología, a la conectividad y los saberes necesarios para poder manejarse con estos recursos, para poder acceder a una educación en el marco de la virtualidad. Yo diría que no solo eso es lo que se pone en evidencia, quizás se habla menos de las condiciones del aprendizaje de estudiantes con menores recursos, viviendas en donde están hacinadas las personas, la falta de recursos o una sola computadora o teléfonos para muchas personas, las posibilidades de alimentarse para poder estudiar y dedicarle tiempo a eso, las posibilidades de las familias de acompañar a los estudiantes, etc. Segundo punto, diría las condiciones del trabajo docente. Desde antes de las cuarentenas era un tema que también nos preocupaba a los educadores y a las educadoras. Hoy el trabajo docente en cuarentena ve multiplicar las tareas de docentes, tareas que son domésticas, laborales y de cuidado. También en el caso de los docentes está la cuestión del acceso a los recursos tecnológicos, a la conectividad y también a los saberes y conocimientos sobre la tecnología. Y cómo hacer para traducir las actividades didácticas en este marco de virtualidad, solo por mencionar algunos. En tercer lugar, quisiera hacer una mención especial al tema de la evaluación, ya que sobre la evaluación se ha hablado mucho en el último tiempo y es importante mencionar que hoy queda expuesta una concepción que es la que prima habitualmente, que es la que se asienta en el pensamiento meritocrático y mercantilista, productivista diría yo, propio de la lógica neoliberal. Creo que para el regreso a algún tipo de normalidad, estamos desafiados a pensar la evaluación de otra manera, que ya también venimos pensando, poner en acción y reconocer otras formas de entender a la evaluación.
Por último, quiero mencionar, ya para terminar, la importancia del vínculo pedagógico que hoy sobresale como una necesidad más que nunca para poder construir conocimiento en el aula, en interacción entre los compañeros, las compañeras y también los docentes, maestras y maestros.